Además, se confirmó en la Ecuafútbol las fechas para cumplir los partidos que quedaron diferidos del torneo local por la participación de los equipos ecuatorianos en Copa Sudamericana. El 7 de noviembre, el Nacional versus Deportivo Quito, Barcelona versus Liga de Loja, Manta versus Emelec. El 14 de noviembre, Deportivo Quito versus Independiente del Valle, Barcelona versus el Nacional, Emelec versus el Manta. Y el 28 de noviembre, Deportivo Quito versus Emelec. También el Comité Ejecutivo aclaró el sistema de descenso de la Serie B. Los dos últimos de la tabla acumulada jugarán en segunda categoría en la próxima temporada. Uno de ellos ya es el Valle del Chota. Aquiles Martínez, Deporte Total.